vosotros, siendo tan salvajes, conocéis el amor? Claro que sí. Supongo que vuestro único y verdadero amor es vuestra esposa. No. ¿Pero qué decís, bárbaro? ¡Sacrílego! Pues es mi hermana, Sisiplín. Santo Cristo. Y antes que se enojen, les voy a contar. Sucedió un día por la mañana que iba a trabajar en la cantina de mi padre. Mi hermana, Sisi, me traía mi tacatri, mi comida del mediodía. Ese día comí unos pescados blancos del río, envueltos en una tortilla bien calentita. De repente me sentí mal, volteé el cielo y las nubes comenzaron a girar, primero despacio, luego más fuerte, como si un dios estuviera haciendo chocolate con molinillo. Luego me acosté sobre mi espalda y mi hermana se echó sobre mí, y en su mirada vi que algo quería, algo estaba buscando. Luego, sus blancos y dientes brillaron tanto que vi su belleza y su voz parecía venir de muy lejos, como un extraño eco. Tus pupilas se han puesto muy grandes, mi hermano. Tus iris están apenas parduzcos, casi enteramente negros. ¿Qué ves con esos ojos? Te veo a ti, hermana. Te ves tan bonita. Yo me había dado cuenta desde hace mucho que Tsitsi iba a ser bien bonita. Y en ese momento, la magia ocurrió. ¡Hay colores! Dije con mi voz tontamente torpe, como una joya de agua neblina que cuando sale el sol se reflejan todos los colores del arco iris. Afuera de ella, un blanco parduzco, y luego un rosa, y luego... ¿Sientes placer cuando me ves? Sí, eso es lo que me das. Placer. Entonces cállate, mi hermano. Ven y deja que te dé placer. Pues su mano estaba debajo de mi manto. No sé qué decir. Por una parte me indigna el pecado y trato de entenderlo, porque vosotros sois como animales, bárbaros e incivilizados. Pero por otra parte,
Pues no dejo de maravillarme ante la historia de amor que habéis contado. Será mejor que me vaya a descansar. Mañana continuamos con la entrevista. Estoy un poco sofocado. ¡Mistri! ¡Espera! Yo sí quiero seguir sabiendo de lo que fue tu vida. Está bien, güero. Te voy a contar. Seguime contando. ¿Qué es lo que ha pasado con vuestra hermana? Mi hermana Chichi fue sacrificada. ¿Y lo decís así tan tranquilo? Fue el honor más grande que pudo tener ella y la familia. Te voy a contar. Continúa. Hay una ceremonia que se llama Ospanistli y significa el barrido de la calle. Esa ceremonia se celebra a mediados del mes de agosto y celebramos el nacimiento del dios del maíz, Centeotl. Thank you.
obligó mi hermana a dormir. A pesar de eso, yo sí pude. Pero no soñé con demonios, sino con Sinsi y conmigo. Cuando podíamos salir de casa para poder vernos. Luego me desperté a medianoche y traía los ojos llenos de lágrimas. ¿Pero qué hacéis aquí todavía? Pues, ilustrísima, sigo aquí con Mistri. Sus historias son asombrosas. Estaba por contarme algo acerca sobre las guerras floridas. Está bien, contad sobre las guerras floridas. Las guerras floridas. Xochiyayotl en náhuatl. Y significa la cacería divina del hombre hecha por el sol. Cuando los sacerdotes nos decían que el sol y los dioses necesitaban más alimento, dos pueblos aztecas se enfrentaban entre sí. Más para contentar al sol, mandaban a sus mejores caballeros, más o menos como las guerras de la Europa de la Edad Media. No más que en esta ocasión, el resultado era bien distinto. Eran pueblos enteros los que se enfrentaban.